¿Se puede analizar tu paso por Italia en este breve paso? Sí, sí, yo lo tomo como un paso totalmente positivo. Entrenar al lado de gente que tiene una trayectoria importantísima es realmente bárbaro para uno. Así que pese a no haber jugado lo que yo hubiese querido, es positivo igual. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Te quedás acá en la Argentina? ¿Volvés a Italia? Todavía no se sabe. Por ahora tengo la cabeza acá, estoy totalmente enchufado. Otra vez está en la selección, es un orgullo, es un honor. Y bueno, la posibilidad de lo de River hasta ahora es un interés y todavía no hay nada concreto, pero hay buena onda de todas las partes, vamos a ver qué pasa. ¿El Juventus te quiere dar a préstamo? La Juventus quiere que juegue, así que pienso que seguramente también lo quiere. Bueno, seguramente para vos debe ser tan o más importante esta clasificación para el Preolímpico que seguramente van a conseguir. Sí, sí, seguro. Tal vez no le dan la importancia que tiene, pero para cualquier deportista es el sueño llegar a una Olimpiada. Así que nosotros ya a partir de esta preselección empezamos a dar todo.